Hola, bienvenido a mi canal Tejidos y Nudos. Hoy vamos a aprender a realizar el punto musgo. Para eso vamos a realizar cadenitas de base. Yo en este caso voy a realizar 15 cadenitas de base, que es solo para la muestra del punto de este tejido. Puedes realizar las que necesites según el tamaño de lo que estés tejiendo. Lo importante sí es mantener siempre un número de cadenetas impar. ¿Cuántas llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Acá ya tengo las 15 cadenitas tejidas y ahora hay que realizar un punto bajo en nuestra tercera cadenita de base. Ahí está la primera, ahí está la segunda y acá está la tercera. El punto bajo es cruzar por entre medio de la cadenita, sacamos la lazada y cerramos. Así. Ahora debemos realizar una cadenita al aire y realizar otro punto bajo saltándonos una cadena de base. Nuestra próxima cadenita de base es esa. Así que nos saltamos esa y pasamos a la siguiente, acá. Entonces ahí cruzamos, sacamos la lazada y tomamos la lazada nuevamente para cerrar las dos anillas que tenemos en el ganchillo. Hacemos otra cadenita al aire, nos saltamos la próxima cadenita que viene, tejimos una más allá, realizamos un punto bajo. Y esto deben realizarlo a lo largo de las cadenitas que tengan. Entonces se realiza una cadenita al aire en nuestra base. Esa es la cadenita que sigue. Pinchamos la subsiguiente. Ahí realizamos un punto bajo. Ahí. Cerramos las dos anillas juntas. Y así continuamos. La cadenita que hacemos acá al aire es la misma cadenita que nos estamos saltando abajo, es el mismo espacio. Por eso nos saltamos una cadenita. Si no nos saltáramos la cadenita, el tejido nos quedaría con aumento. Entonces, ahí ya está tejida la cadenita. Ahora nos saltamos esa y tejemos acá un punto bajo. Tomo la lazada y cierro. Cadenita al aire, punto bajo, saltándome una cadenita de base y cierro. Y así debo continuar hasta completar todos los puntos de base que tengo. Ahí estaría. Ahora, para continuar con la segunda fila, vamos a hacer dos cadenitas aquí en la punta, 1 y 2. Vamos a dar vuelta al tejido. Y en todos los espacios que dejamos con cadenitas de la vuelta anterior, en esos espacios vamos a realizar los medios puntos. Entonces, ahora nos toca realizar un medio punto ahí, que es donde está la cadenita que dejamos en la vuelta anterior. Cruzamos, sacamos la lazada y cerramos. Ahora hacemos una cadenita de espacio, que ahora la cadenita de espacio que estamos dejando significa el punto de la vuelta anterior, y realizamos un punto bajo en nuestro próximo espacio disponible. Cruzamos, sacamos y cerramos. Hacemos una cadenita al aire y lo mismo acá. En ese espacio, que es la próxima cadenita que teníamos, cruzamos, sacamos la lazada y cerramos. Y así debemos continuar hasta terminar la fila.
Y aquí el espacio que queda se ve un poco más complejo porque están las cadenitas con las que doblamos para poder hacer el primer punto. O sea, ahí cuesta un poquito más, pero sí se puede. Cruzamos, sacamos la lazada y cerramos nuestro punto. Y ahí quedaría el punto. Y ahora, para hacer la próxima línea, hacemos exactamente lo mismo. Hacemos dos cadenitas, damos vuelta al tejido y en ese espacio que tenemos ahí vamos a realizar un punto bajo. Entonces cruzamos, sacamos la lazada y cerramos. Ahora realizamos una cadenita al aire y en nuestro próximo espacio, que sería ahí, cruzamos, sacamos la lazada y cerramos. Y así debemos continuar hasta completar toda la fila. Aquí ya tengo un poco más avanzado el tejido para que puedan ver una muestra de cómo queda. Así se ve por un lado y así se ve por el otro. Es un punto bastante cerrado, bastante tupido. Es bastante fácil de hacer también. Creo que es de los puntos más fáciles que hay. Y sirve para utilizarlo de diferentes maneras. Y acá tengo una muestra de un tejido con dos colores. Así se ve por delante y así se ve por detrás. La diferencia es que acá tuve una base de varetas antes de iniciar. Y aquí iniciamos directamente con las cadenitas. Este tejido funciona de igual manera independiente de la base que tengamos. Pueden haber varetas, medias varetas en la vuelta anterior. Lo único que debemos identificar las cadenitas y hacer exactamente lo mismo. Es un punto bajo, una cadenita al aire y otro punto bajo saltándose una cadenita de base. Y así nos resultaría súper bien este tejido. Y acá pueden ver las dos piezas juntas para que puedan ver la diferencia. Se nota muchísimo más aquí el cambio, pero es exactamente el mismo punto. Gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes buscarme en redes sociales como Tejidos y Nudos. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en un nuevo video. Chao.